Hablamos con el señor Rafael Soria. Él ha venido de Jaén. Él tiene también un club, el Real Club de Jaén, de coches. Al Andaluz de Jaén. El más antiguo de Andalucía. ¿No? El más antiguo. Andalucía. ¿Cuánto tiempo lleva? Desde se formó formalmente en el año 80, 1980. Lo cual ya llevamos casi 40 años ya. ¿Cuántos socios tenéis? ¿Qué coche podemos destacar? Los socios son unos 60 socios en el club y coches son más veteranos que clásicos. Son coches de la época de los 30, 40 y 50. Pero claro, cada vez van entrando también coches clásicos también. Estamos casi cerrando el año 2018. ¿Qué eventos habéis realizado? ¿Qué recorrido? ¿Cómo ha sido este año para el club? Pues el club normalmente hace un evento al año, que es en la Ruta del Olivo. Normalmente lo hacemos, un año lo hacemos dentro de la provincia de Jaén y otro año salimos de la provincia de Jaén. Vamos a Córdoba, Sevilla, Córdoba, Málaga, dependiendo ya cómo se organice. Y este año próximo nos tocará hacerla en Jaén. ¿Habéis tenido junta a todos los clubes este año aquí en Marbella? Bueno, ahora estamos en la junta del club de clásico de aquí de San Pedro. ¿Cómo ha ido esta junta? Muy bien, muy bien. La verdad es que tenemos un buen presidente y una junta bastante buena y funciona muy bien el club de aquí. ¿Cuál es su objetivo para el 2019? El 2019, pues principalmente hacer la ruta que tenemos prevista para el mes de junio. Y hacerla en Jaén, en la sierra de Segura y Las Villas. Y ya digo que es principalmente, y ahora para las próximas fechas haremos también la Asamblea General, que la haremos en la ciudad de Úbeda, que es Patrimonio de la Humanidad. Muchos proyectos, muchos planes. Bueno, ¿qué tal lo estoy pasando hoy aquí en muy esta bien. Reunión aquí en Marbella, en San Pedro, en Nuevo Reino? Aquí siempre lo pasamos muy bien, comemos muy bien también, demasiado quizás, y lo pasamos muy bien porque estamos muy bien acompañados, con buenos amigos de hace muchos años. Y bueno, aficionados a coches antiguos. Bueno, como vamos, tenemos que aprovechar que estamos en víspera de Navidad para que dé un mensaje navideño a todo el mundo en general. Bueno, pues que cada uno lo pase lo mejor posible con sus familias y que sean felices principalmente. Muchas gracias, felices fiestas. Gracias. Hablamos con José Luis Arredondo, que es el presidente de este club de la Costa del Sol, estos vehículos históricos, y que, bueno, hoy han tenido una junta general. Me gustaría un poquito que me dijese un poquito cómo ha ido la junta, qué cosas se han resuelto, qué está previsto ya para 2019. Bueno, pues todas las cositas que estamos cerrando el año. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, hemos tenido una asamblea, muy contentos, porque han venido prácticamente todos los socios, y bueno, pues es muy bueno que hayan venido todos, porque eso es que se hacen las cosas bien, por lo menos parece, ¿no? Aquí, muy bien, muy contento. Pero he visto caras nuevas, ¿eh? He visto caras nuevas. ¿Hay perspectiva de nuevos socios para el 2019? Sí, estamos siempre buscando socios, no es fácil, pero bueno, caras nuevas son socios que no venían y ya están empezando a venir. O sea, que eso es bueno, eso está muy bien. El presidente tira de mucha gente, ¿no? Está bien, está bien. Pero la Asamblea General ha ido bien, ¿no? O sea, que no... Sí, nada, todo muy bien, muy fácil, muy sencillo y sí, muy bien, ahora es que muy bien. ¿Cómo diría, si hace un balance de cómo ha ido todo el año, cómo diría que ha ido? Pues el año muy bien, hemos hecho varias salidas, muy divertidas, mucha gente, con buena comida, el tiempo nos ha acompañado y muy contento, todo bien, todo bien. ¿Cuáles son los objetivos para el 2019 del Club de Coche Histórico de la Costa del Sol? Pues repetir lo que hemos hecho este año con recorridos parecidos y más o menos las mismas salidas. Pase algo las elecciones, no, el club no va a cambiar nada, ¿no? Esperemos que no nos quite la gasolina y que podamos seguir saliendo con los coches. Muchas gracias. Gracias. Bueno, una cosita, que me gustaría, ya que estamos en víspera de Navidad, que dieras un mensaje navideño para todo el mundo en general. Pues nada, que le deseamos feliz Navidad a todos y saludos clásicos desde el Club de la Costa del Sol. Muy bien. Bueno, vamos a hablar también con el señor Romero, Pepe Romero, también junto al presidente, que vemos que, bueno, pues que hay mucha unión en esta asociación, se hablan las cosas, se dialogan, se apoyan unos a otros, y eso me gusta mucho porque vemos esta unión tan bonita y que habéis cerrado el año maravillosamente bien con esta cena, ya vísperas navideña. Te has equivocado, no es cena, es almuerzo, ¿eh? Almuerzo, almuerzo, que está todo, está, un almuerzo, es que mira. Es almuerzo, merienda, cena. Sí, no, porque esto va para rato. Bueno, pero también hay una cosa clarísima, que tenemos un presidente que nunca hemos tenido un presidente en el club Costa del Sol, igual que... Entonces,
Le hemos renovado hoy obligatorio por 2 años. Obligatorio. Sí, obligatorio, 2 años. Obligatorio. Quería. Después, a los 2 años hablaremos con la señora y con su amigo Rafi para que nos lo renove otros 2. Porque el club va funcionando demasiado. Entonces, mira, parecemos 2 novios, lo tengo cogido. O sea, que no quiero que se vaya, que se quede. Nos peleamos, ¿eh? De vez en cuando nos peleamos y discutimos. Pero bueno, bueno. Hombre, si un matrimonio, no sé, alguna vez no discutimos, pues entonces tú me dirás, mira, que va a ser el matrimonio, va a ser un desastre. Eso. Vayan bien, eso ya es mentira, eso ya no existe. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos con el presidente, el club va funcionando muy bien, ya hemos programado el próximo año y va todo bien, funciona bien, no nos podemos quejar. ¿Las rutas para el próximo año las estáis ya mirando? ¿Habéis concretado cosas ya? Ya está marcada también la ruta del próximo, ya está. ¿Cómo hacen los deberes? Sí, sí, es que hay que preverlo todo porque si no, las cosas hay que... ¿Cuántos socios hay? ¿Cuántos socios tenéis en el... Son 36. Buena cifra, ¿no? Que la podáis manejar bien y que, bueno, que es una afición muy bonita. La verdad es que quiero daros la enhorabuena a vosotros, a todos los que te lleváis esta afición, sea de Jaén, sea de donde sea, porque es maravilloso lo que hacéis. Así que sigáis con la ruta y que nos llaméis siempre porque ahí estaremos. Es que nosotros tenemos un acuerdo que son 40 coches los máximos, 40 socios los máximos, ¿no? Coche puede ser más, pero 40 el máximo de socios. Entonces tenemos 36, y hemos dicho hoy vamos a hacer 4, pero de lujo, coches buenos, de calidad, coches de los años 60... 50 y tanto, sí, para que sea un club de calidad como es, ya un club de lujo. Y queremos seguir con el club ese de lujo, que es la ilusión nuestra, ese club de lujo para aquí, para San Pedro y para Marbella. Bueno, ¿le habéis pedido a los Reyes Magos algo así? Un coche antiguo, le hemos pedido un coche antiguo, bueno, un coche antiguo. Y gracias a Pepe, que está haciendo muchas cosas. No, gracias al presidente que tiene 2 pares de eso. Muchísimas gracias. Feliz fiesta. A Rafi, para que os dirija algo como presidente del mejor club que hay, un club ya con categoría, con la corona, con nuestra corona, de nuestro reino, aunque no lo quieran los poderistas, que vayan a felicitar a los dos. Pero aquí tenemos el mejor club que hay hoy, el más viejo de nuestra Andalucía querida. Nada, yo agradecero la librería de la batalla que venimos de fuera, que la verdad es lo pasado en el dentro. Bueno, se ve dentro o como fuera. Cada vez que vengo, la verdad que soy bienvenido y estoy encantado de verdad. Que tenéis un presidente que no lo merecéis y que ya soy. Tenemos que decir que gracias a él lo tenemos, porque este quería ir con él. Y le hemos dicho a él, digo, oye, dejándolo un par de añitos más, ¿no? Y no lo dejamos un par de añitos más. Y ahora, vuestro presidente. Bueno, oye, sí. Muchas gracias a todos por venir. Seguiremos intentando haciéndolo bien. Con Rafi, con Miguel, con Leo, con Alfredo, con Vicente, con todos, con todos. Y nada, porque claro, es que muchas gracias por venir, que está muy bien que hayamos venido casi toda la asamblea y que nos veamos. Y nada, porque te di la fiesta y que a ver si nos toca la lotería. Habla más fuerte. Bueno, tenemos que decir también que hay que darle un fuerte aplauso a nuestro presidente porque lo hemos prorrogado por 2 años más. Y después ya, estos 2 años más, ya buscaremos después de conquistar a la señora más que queda otro lado. Un aplauso para el presidente, lo está haciendo muy bien para los suyos. Y ahora, como cosa especial, porque esto es una cosa especial que siempre nos falta en todos los clubes, tenemos algunos miserias de gasolina y esto. Entonces, vamos a
a decir algo que nos pasa siempre en las salidas, porque mira, podemos tener una avería, es normal, de unos pasillas de muchos años, eso es normal que pase, ¿no? Se verán que revolca a mí o a cualquiera de nosotros, porque está averiado el cocina, pero porque falta gasolina en un recorrido, dos veces, nada más que le pasa a nuestro amigo Rafael Rojo. Como va a gastar, si va gastando de nosotros, que nos quedamos nosotros. Miguel, el Romero, el otro que está al lado, el otro, siempre llevamos una garrafita para Rafael. Pero Rafael, no te preocupes, aunque te lo gastes tú el dinero de la gasolina, el gafa, el allá arriba, el Macaeva, donde sea, no importa. Un aplauso para nuestro amigo Rafael, venga. Que siempre nos alegra con su corbete y el otro no se queda para rato después. Siempre deja uno para el otro día. Y esto nosotros lo agradecemos porque no podemos y es uno y queda otro para otro día. Así que, felicidades, Rafa, que tengas así.